principales, cuáles eran los objetivos de este proyecto, de este estudio. ¿Cómo hicimos este trabajo? Pues ahí lo cuenta, 5 puntitos. El área de estudio, cuál es el polígono general, el nodo de los mercados. Bien, entonces el primer tema, que es el tema de qué se ha hecho en otros lados, eso es sano siempre empezar, ¿no? Entonces vimos muchas cosas. Yo quisiera destacar solo esos 3 grandes programas europeos. El primero, que se llama BESTUF, es mejores prácticas, BEST Transport Urban Freight Practice, ¿sí? Un programa europeo que se hizo durante varios periodos de 2 años en el contexto de los programas marcos de la Unión Europea. En gran medida fueron liderados por un laboratorio de economía de los transportes de la Universidad de Lyon, pero participaron muchísimas universidades y hubo muchísimos ejemplos en ciudades francesas y en otras ciudades que eran de las universidades donde participaban en este estudio general. Después, Turbloc es otro proyecto europeo, pero que no se quedó solo en Europa, sino que también entraron algunas ciudades de América Latina, como la Ciudad de México, unas cosas en Santiago de Chile, cosas en Belo Horizonte, en el Brasil, en Lima, en Perú, ¿sí? Y de Asia también, lo cual también fue una cosa muy interesante. Y el BREF es la última cosa que hay ahora, que es patrocinada por Volvo, no es un programa europeo de Volvo, sino un programa mundial, que está en curso, ¿sí? Después, segunda parte. Entonces, veamos un poquito de qué se hizo con el sector tradicional. Entonces, para eso hicimos estudios de caso de 4 sectores, las frutas y verduras, la ropa, el calzado y las comidas, que son mercados emblemáticos de Merced, ¿sí? Entonces, para cada uno se hizo unos cuadros que tienen que ver con cómo funciona la cadena de suministros, con dónde está metida la central de abasto, dónde está el mercado. Bien. Entonces, para todos se vio... Entonces, para todos se ve el origen de los productos, de dónde vienen, cuál es el proveedor, cómo es el transporte, cómo se hacen los pedidos, cómo se transporta al final, y ven que los diableros son muy importantes, por supuesto, cómo es el embalaje, las cajas de plástico, las cajas de cartón, los costales, si se usa refrigeración o no se usa, bien. Eso es enorme. Después la ropa, ¿sí? Y entonces, para cada uno de estos negocios, vimos de qué se trataba, si era un negocio fijo, o sea, lo que alguien dice formal, si es un negocio semifijo, que algunos dicen que se llama informal, otros que se llaman ambulante, y qué cosas estudiamos, cosas distintas, ropa para dama, ropa para caballero, ropa para niños, ropa interior, Filipinas, Maldives, uniforme de trabajo, que es una cosa muy interesante de Merced, y uniformes escolares. Todo esto tienen unos segmentos de mercado significativos en ropa. Entonces, coincidencias sobre cómo se hace, si hay preventa, si no hay preventa, si hay pedidos, las diferencias, si el transporte que usa es propio, si el transporte es de otros, qué innovaciones tiene, hay algunos que tienen un catálogo. Entonces, vamos a unas propuestas rápidas que se pueden explicar en este caso. Primero, es sobre qué diablos enfocar las políticas públicas. Entonces, consideramos que las políticas públicas hay que enfocarlas en estos 5 asuntos. El primero es mejorar la adaptabilidad de la unidad de carga, ¿sí? Es decir, las operaciones hay que hacerlas en vehículos más chicos, ¿sí? Incluso eléctricos, ya veremos después, a partir de un centro donde pasan cosas. Y uno dice, bueno, pero las frutas y verduras no, o esto no, pero los lácteos sí. 2, fomentar vehículos innovadores, establecer una red de áreas de carga y descarga, promover una organización de flujos, ¿eh?
para los vehículos eléctricos, para los diableros, y una cosa que es muy importante es asegurar la cadena de suministro. Entonces, 1, 2, 3. Entonces, el primero tiene que ver con microplataformas logísticas y centro de cargas de pedidos para la zona de la Merced. La segunda, hay un archivo de notarías que se demuele y se iba a usar para no sé qué, para otro. Yo creo que se debe usar para hacer una plataforma logística, una microplataforma logística en la zona. Y después hay dos cosas que son más difíciles a veces. La primera es la más difícil, las otras no tanto. ¿Sí? Si se hace un programa de participación pública-privada, se puede resolver los estacionamientos para áreas de carga y descarga. En general, hay un grupo, hay una serie de estacionamientos formales que cuestan, de gente que ofrece entre lejos, por hora, por día, por lo que sea. Entonces, si uno lo hace con una asociación pública-privada, eso se transforma en algo más que un estacionamiento, sino en una pequeña plataforma logística. Y se pueden hacer varias. Entonces, si no se hace una cosa, se pueden hacer las otras o se pueden hacer las dos cosas. Y después, toda la cosa que está asociada a áreas de carga y descarga, fuera de los ejes o corredores urbanos metropolitanos de carga, hay que hacer algo para gestionarlo, porque actualmente es sin control. Las alternativas en vehículos es algo que sí hay que fomentar. Entonces, es un rollo de política pública, de eso estamos hablando, de política pública. Entonces, hay que ir a full eléctricos, hay que ir a híbridos, tal vez para llegar a los centros logísticos. Después, eso que dice Marsupiales es una idea del gerente de logística de Jumex. Una de las cosas que él dice es, ¿cómo voy a conseguir un lugar para largar mis vehículos eléctricos, Juan Pablo? No seas loco. Permíteme entrar con un camión que descargue vehículos eléctricos. Es como un canguro que le sale, es la idea del marsupial. Después hay otra cosa que no usamos en la Merced, que es usar cajas plásticas plegables. Cajas que se reciclan, que se vuelven a usar, que se pliegan cuando están vacías. Eso, o sea, son unidades de manejo. Y el último comment que está aquí es lo de las cadenas de frío. Lo de las cadenas de frío es serio. Se puede crear nueva infraestructura, nueva, que se opere de una manera cooperativa, de otra cosa. Y esto, en parte, en frutas y hortalizas no es tan importante, pero en carnes y lácteos sí es más importante. Después, el acondicionamiento de los vehículos de carga. Hay un montón de cosas nuevas que no se están usando. Hay unas cajas de refrigeradas que son chiquitas, que se sacan y se ponen, que funcionan con la batería de la pick-up. O sea, hay un montón de cosas que sirven en una ciudad que alcanza los 30 grados en mayo, ¿no? Así de sencillo. Las cajas térmicas para los diableros. Y después, la carta a los reyes, de los vehículos de 3 temperaturas, que usan, obviamente, quienes están en las prácticas modernas. Bueno, yo voy a hacer una presentación de la circulación vehicular y sobre la circulación de camiones de carga en específico. Este es el contenido de la presentación. Y como estamos en el inventario de características físicas de la vialidad, entonces el primer mapa en azul tiene los tipos de vialidades donde se ven en color azul más claro los ejes viales. Entonces vemos que la Merced está rodeada de ejes viales importantes. Encontramos ahí que había distintas obstrucciones a la vialidad. Estas se pueden clasificar como se muestra ahí. Tenemos puestos fijos, que son los que no se pueden quitar, ya tienen cemento y una estructura sólida. También puestos semifijos, que esos pueden tener lonas y que se pueden quitar si así se requiriera. También algunos comercios que están establecidos tienen una extensión hacia la banqueta y aún más allá, que cuando ya se acaba el día, recogen todo y meten todo a la tienda. Esos son los dos primeros. Después también tenemos vehículos estacionados en los carriles laterales, en los carriles laterales del arroyo vehicular. Peatones que están caminando en esos carriles. Después,
hay diableros que van transitando en los carriles de circulación, camiones de carga que utilizan los carriles de circulación para carga y descarga. Hay bases de microbuses en la vía pública también, paraderos de microbuses o autobuses mal estacionados, y también autobuses circulando, mal estacionados, también autobuses que son estacionados en la vía pública. Eso es entre otras obstrucciones principales a la vialidad. ¿Qué pasaría si no estuvieran todas las obstrucciones a la vialidad, y qué pasa ahora con todas esas que existen? Hicimos una comparación de los carriles construidos con respecto a los carriles que estaban en operación. Aquí tenemos un mapa donde se muestran los carriles en operación, y tenemos los el número de carriles mostrado aquí con los distintos tonos. Lo que encontramos es una gran diferencia entre los carriles que están en operación y los carriles que están construidos. Ya los que están en operación, en términos generales, son una tercera parte de los carriles que están construidos, porque tienen diversos tipos de obstrucciones. Y en la zona de nodos de mercados, incluso hay otras obstrucciones que son temporales o parciales, de las personas que circulan sobre el arroyo vehicular, incluyendo los diableros. Aquí tenemos una comparación. En el primer mapa son los carriles construidos, y aquí se ven los carriles en operación, entonces se ve la gran diferencia. La circulación vehicular, si no hubiera obstrucciones, tendría esta capacidad, pero tiene esta. En este otro mapa se muestra un porcentaje de los carriles que están siendo construidos pero no están en operación. Entonces se ve que esta reducción en los carriles puede ser incluso del 40%. En el siguiente mapa tenemos cuáles son las obstrucciones de la vialidad por puestos colocados en la vía pública, y tenemos aquí distintos tipos. Este amarillo son los puestos en las banquetas, después el azul claro son puestos fijos y semifijos, y el azul más oscuro son puestos semifijos. Entonces, en todas estas zonas, incluyendo aquí en la parte del mercado de Sonora, tenemos este tipo de puestos en la vía pública. Bueno, ¿y qué hace es que existan todas esas obstrucciones a la vialidad? Pues que se puede circular, pero ya a menor velocidad. Aquí tenemos un mapa de las velocidades de circulación. Entonces, las verdes son las mejores y las rojas son las peores, como ven aquí. Entonces, las velocidades en el interior de este polígono son todas menores a 15 kilómetros por hora, cuando en otras zonas estas mismas vialidades, de estas mismas características, podrían llegar a velocidades mayores. Y las velocidades en algunas de estas calles llegan de 1 a 3 kilómetros por hora, que es más lento que ir a pie. La Merced no es una isla, tiene un impacto sobre la red vial del Distrito Federal en general. Entonces esto hace que el flujo que pudiera atravesar, incluso en los ejes viales, tenga que ser recorridos más lejanos entre sus orígenes y sus destinos. Eso implica recorridos más largos, implica también mayor generación de emisiones. Lo que vemos, el efecto de esto, es que al interior la velocidad es muy baja, hay altos tiempos de recorrido, la red interna solo admite un tránsito local, y para el exterior representa una supermanzana que no se puede atravesar. Ahora, con respecto a los camiones de carga, estas son las zonas donde se estacionan, las zonas mostradas en color naranja y en color azul. Aquí tenemos solo un ejemplo de algunas rutas que siguen los proveedores y los clientes foráneos para llegar a la Merced. Este es un mapa que muestra los principales corredores del transporte de carga identificados en el 2006. Como ven, este tramo, que es el eje 1, era un corredor de máxima prioridad para el transporte de carga en el 2006, pero ya no lo es. ¿Qué se puede hacer? Pues lo ideal sería eliminar las obstrucciones a la vialidad, desde el punto de vista de ingeniería de vial, ¿no? Se pueden eliminar los puestos fijos y semifijos, los vehículos estacionados, los camiones de carga que hacen operaciones de la vialidad de carga y descarga, las bases de microbuses, los paraderos mal colocados, los autobuses estacionados, etc. Muchas de estas acciones son solo orden, pero nadie lo hace. Entonces tampoco se requiere tanta inversión para poner orden. Si no se hace, lamentablemente el problema se irá agravando. Los ejes
viales perderán su función de arterias. Y eso es un gran desperdicio de la infraestructura vial, y eso también contribuye a generar congestión en otras zonas e incrementar los tiempos de recorrido del flujo que podría pasar por ahí, porque son carriles que existen, que se construyeron para tal fin. Entonces, bueno, ya en específico, con respecto a lo relacionado con el transporte de carga, es necesario construir estacionamientos y lugares para operaciones de carga y descarga al interior del polígono de la Merced. Es urgente hacer eso. Si eso pasara, habría un mejoramiento de la circulación vehicular, no solo al interior de la Merced, sino también sobre los ejes viales. Esto produciría que los proveedores ya pudieran distribuir las mercancías más rápidamente y con menores costos logísticos. ¿Es posible identificar las medidas más eficientes para el mejoramiento de la circulación vehicular en general y para los vehículos de carga en particular en estas zonas? Pero se necesitan hacer estudios. Estos estudios se dividen en dos: obtención de información detallada y otros, modelación y análisis del tráfico vehicular. Con esto se tendrían las bases para hacer modelos de tráfico de distintos escenarios que se deseen proponer, pero se necesita antes obtener la información detallada y hacer el modelo. Se necesitan estudios previos, y los estudios en específico que se requieren, por ejemplo, para los vehículos de carga, para conocer cómo funcionan, son primero conocer con mayor detalle las características geométricas de la vialidad. Es necesario tener un estudio origen-destino de los camiones de carga, donde se diga cuál es la mercancía transportada, el tipo de servicio autorizado, el tipo de operación de transporte, los horarios que utiliza, en que se realizan las operaciones, etc. También es necesario un inventario de la capacidad, ocupación y costos de estacionamientos públicos para camiones. Y estimación del número de camiones de carga por tipo estacionados en la vía pública, para saber cuáles son los requerimientos de estacionamientos que se deberían de poner, porque si tenemos 1,000 camiones estacionados es diferente a si tenemos 5,000. Entonces, ¿cuántos requerimos que no estén estacionados en la vía pública, sino estén en estacionamientos para camiones? Para el conocimiento de la circulación de vehículos en general, pues necesitamos hacer inventarios de varios tipos, por ejemplo, del transporte público de pasajeros, conocer todas las características de los estacionamientos públicos y también hacer un inventario de los vehículos que están estacionados en la vía pública actualmente,